En este mes de abril se inicia la cosecha del café. Por esta ruta ingresamos a la comunidad Itilialto. Está a pocos minutos del centro de Apacarí y visitamos a don José Vargas, agricultor de la zona sur, y viene produciendo café 8 años y por falta de mercado para comercializar, el precio bajo y falta de apoyo técnico, dejó de producir en un 50%, de una hectárea bajó a media. Así como él, muchas familias dejaron de producir café en esta región. Soy productor de café y estoy cosechando en este momento. Bueno, ¿y hace qué tiempo que es productor de café usted? Como 8 años ya. ¿8 años? Sí. Bueno, ¿y qué cantidad de café cultiva usted? Estábamos cultivando una hectárea este año y como media nomás tengo. ¿Media hectárea? Sí. Ajá. ¿Y cómo le va en la producción de café? Está bien, nomás es sostenible. ¿Sí? Sí. ¿A dónde comercializa? Estamos comercializando a Santa Cruz y mercado interno también unos 5% será. ¿Sí? Sí. A ver, vamos a ver el café que ya ha cosechado, ahí está. Qué bonitas son las pepas del café. Y tiene también un olorcito bastante agradable. Para retomar la producción, don José Vargas hace conocer la necesidad de construir un centro de acopio con secadora, apoyo con plantines, capacitación técnica y mercado seguro para reactivar la producción del café. No hay implementos de maquinaria. Ya. No hay ningún proyecto hasta ahorita, pero si hay un proyecto de implementación de maquinarias para procesado, se va a ampliar. ¿Qué necesitan ustedes? Un centro de acopio más importante, ¿no? Para procesar el café, y es más importante. Una secadora, lo más importante. Ah, secadora. Sí. Porque cuesta hacer secar, seguro. En una semana estamos secando, ¿no? Por el tiempo que ahorita aquí está, es más todavía. Por ahora, el precio ha mejorado a 800 bolivianos el saco de 45 kilos. Aunque no es suficiente, falta mucho por hacer. Pero a pesar de todo, está motivado a seguir produciendo café. Bueno, el secado ya está a 800, por allá, ¿no? 750, ya depende del empresario que va a comprar ya. Don José también nos enseña a cosechar café, porque no es una tarea fácil recoger los frutos maduros. Tiene que empezar de aquí lado, ¿no? Ya. Prohíbe empezar de aquí, porque se puede caer muchos cafés que están todavía a falta de madurar. Ya. Uno tiene que agarrar, y siempre de arriba, no de abajo también. Ah, empezar de arriba. De arriba y salir hasta las puntas y terminar abajo y recoger del suelo más. El técnico de Senasag, Raúl Poma, visitó los campos a verificar la existencia de plagas y enfermedades que atacan a las plantas del café. El Senasag toma muestras en tres áreas, ¿no?, de la planta, ya, que es arriba, al medio y abajo, ¿no? Ajá. Por ejemplo, empecemos por arriba, ¿no? Ya. Aquí lo que se puede ver, ¿no?, casi hay un ataque, ¿no?, de un insecto, ¿no?, que el cortador se come la hojita aquí. Ya. Sí, está perforado la hoja, está, ¿no? Está perforado. Y aquí hay un gusano minador que se entra en el dentro de la hojita, ¿no? Más o menos este, ataca al mesófilo de la hoja, ¿no? Ya. Se lo come y lo deja así seco por ambos lados. Ya. Como por ejemplo aquí, mira. Es como fuera al medio, como fuera, ¿no?, dos cáscaras. Como si hubiera quemado. Sí, como si hubiera quemado, pero en el interior son galerías de un gusanito que se ha comido su mesófilo de la hoja. Ya. Y eso, ¿no? En cuestión arriba, solamente habría ese ataque. Ya. Cortador, minador. En Yapacaní, el CIAT, Centro Agrícola Tropical, también se dedica a producir 10 variedades de café con fines de investigación, conservación y generación de semillas. Como CIAT Yapacaní tenemos nosotros casi 10 variedades de café, produciendo para tener semilla de alta calidad, pero también tener un banco de germoplasma de semilla para que no se pierda. Entonces, por ejemplo, tenemos las variedades de C1, C2, C3, Catuaí, son un montón de variedades que tenemos aquí, de las cuales ya los agricultores están produciendo en otras áreas. La C2 vemos que tiene también mayor productividad, en algunas zonas se adapta bien, en Yapacaní, por ejemplo, se adapta muy bien esta variedad. Recomendamos, ¿no?, de que
que también los productores siembren estas unas dos, la C2, la C3 y todo lo que se pueda. Pero después de la cosecha, al terminar la tarde, los frutos son trasladados en sacos pequeños al centro de acopio artesanal para despulpar o quitar la cáscara con una pequeña máquina manual. La máquina, la tola voy a cargar y después voy a despulpar. ¿Sí? Sí. ¿Eso es rápido? Sí, unos 10 minutos, 15 minutos va a ser una tolva. ¿Y eso hace todos los días después de la cosecha? Sí, todas las tardes. Ya. A ver, entonces, vamos con ese procedimiento. Vamos a ver cómo es lo que va a vaciar en este momento. Muy bien, ahí está. Muy bien. Nada se pierde del café. La cáscara también es utilizado como fertilizante para las plantas frutales. Después de quitar la cáscara, viene el secado al sol y ese trabajo tarda hasta 7 días. Ahorita de abono vamos a esto. ¿A dónde lo va a llevar? Al cafetal mismo. ¿A la planta? A la planta mismo. Ya. Bueno, ¿de abono sirve solamente para el café o también para otros cultivos? Para otros cultivos también sirve esto. ¿Está bien lo que estoy haciendo? Está bien, está bien. Si me estoy equivocando, me avisa nomás. No, siga, dale, hasta terminar o... Muy bien, así estamos conversando con nuestros agricultores de café aquí en la zona sur y Tilí Alto. ¿Qué tiempo se tarda en secar el grano del café? Eso se tarda hasta seco una semana, ¿no? Ya. Pero ahorita está escurriendo, ahorita tiene humedad alto. En esa malla hago escurrir como un día y al día siguiente en la carpa ya va a secar. Mañana ya en la carpa ya. Ajá. ¿Y después de esto qué hacen? A ver, explíquenos. Bueno, una vez que esté seco, esta cáscara sacan todavía, ¿no? Hay una máquina que se llama despergaminador. Ya. Después hay otras máquinas que seleccionan, ¿no? Y los granos más grandes, más medianos. Ya luego es a tostar ya. Uh-huh. El ingeniero Leandro Aramayo, técnico experimentado en caficultura, ahora es responsable del Proyecto Nacional del Café en Yapacaní. Menciona que la producción bajó en los últimos 5 años en la cantidad de superficie de 53 a 23 hectáreas debido a la falta de mercado, el bajón del precio y falta de apoyo. La caficultura a nivel municipio ha ido decayendo, ¿no? Desde más o menos, estamos hablando del 2004, ya. Hasta el 2012 más o menos era la superficie 50 hectáreas. Ya. Ahora con el programa nacional, cuando hicimos el diagnóstico, encontramos que hay 23 hectáreas en el municipio. Ha bajado casi más del 50% de la producción, de la superficie establecida. Ya. Los productores han abandonado realmente el café. ¿A qué se debe eso? Uno de los problemas ha sido a la falta de acompañamiento, ¿no? Técnico, porque el proyecto, la caficultura en la zona tiene más o menos unos 15 años. Pero pareciera que no es suficiente, digamos, 15 años para poder consolidar y hacerlo sostenible la caficultura. Ya. Ha habido dos proyectos que les han promovido a los productores durante 4 años, un primer proyecto, otro proyecto, 4 años, 8 años. Entonces el productor se ha motivado, ¿no? Estaba en crecimiento. Ya. Y ahí lo han dejado. Entonces el productor ha empezado a bajar, digamos, el interés en la caficultura. El apoyo ha sido uno, el otro ha sido el tema de mercado. Había una empresa en Buenavista quien compraba el café en Guinda. Ya. Esa empresa vio mejores oportunidades en los valles y se fue para allá. Ajá. Entonces dejó de comprar el café en la zona y el productor bajó el interés y abandonó el cafetal. ¿No? Ahora se trabaja con un programa nacional del café para reactivar la producción y en 5 años llegar a 200 hectáreas en toda Yapacaní. Una tarea parece difícil, pero nada imposible. El proyecto inició el año pasado, en el mes de septiembre. Ya. Vamos a trabajar 5 años hasta el 2022. Pero en ese proceso, la implementación es una de las metas, o sea, ampliar la superficie de producción, ya. Uno, incrementar la productividad por planta, ¿no? Uh-huh.
Entonces, vamos aquí, esta planta que producía un kilo, a aumentar que produzca 3 hasta 5 kilos por planta, ¿no? Entonces, hay dos objetivos. Y un tercer objetivo es renovar las plantaciones que ya existen, que están viejas, sin producción, sí. Entonces cambiar con plantas nuevas. Uh-huh. Y aparte de ello es trabajar en el beneficiado del café, porque el pequeño productor cosecha y a veces lo pierde el café en el proceso, no lo procesa bien y el café sale de mala calidad. Entonces uh-huh. ahí vamos a tomar mucho más cuidado de que el productor procese su café, que sea de buena calidad y el mercado le acepte ese café uh-huh. de calidad. ¿Pero qué zonas de Yapacaní están destinadas a la producción del café? Según nuestro diagnóstico que hemos hecho, esta es la zona potencial donde estamos ahorita, en la comunidad de Itilí Alto, San Rafael, San Antonio, Volcán, La Cumbre. Esas son las zonas potenciales para café. Pero también tenemos zonas que tienen cierta potencialidad, que es Abaroa, Cóndor, San Isidro, Litoral, digamos, ¿no? Siempre hablando de la zona sur, de la carretera para este lado, porque son zonas más alturas y no tanto para la zona norte, que es zona baja, húmeda y caliente, digamos, ¿no? El gobierno municipal, por otro lado, también prepara plantines para entregar a los productores y de esta manera aumentar las extensiones de hectáreas. Como gobierno municipal de Autónomo estamos apoyando en la parte técnica, ¿no? Lo que es la limpieza de las plagas, enfermedades que hay en el café. Sí, para producir un café, digamos, de buena calidad, ¿no? Y así se pueda repartir a los beneficiarios. A pocos kilómetros de las plantas frutales, en el centro de Yapacaní, se puede disfrutar del café de la zona de Itilí Alto. Y la pregunta es, ¿qué nivel de calidad de café se produce en Yapacaní? ¿Puede distinguir el café si es bien o está regular? Sí, no en hacia a nivel experto, digamos, porque el catar el café es una especialidad. Sí. No, sí. Entonces hay catadores internacionales, nacionales, que pueden diferenciar solamente sintiendo el aroma, ¿no? Ya cuando uno toma, siente el sabor y la acidez, ¿no? Entonces, a través de acá, de la garganta, se siente cómo entra el cafecito y se siente por un largo tiempo. Ese es un café de calidad. Pero un café que se toma y a la hora no sentí nada, entonces un café de mala calidad no tiene acidez, ¿no? A ver, yo quisiera que usted saboree ese café y dígame cómo está. Es un café que tiene dulzura natural, tiene cuerpo, pero la acidez es un poco baja. Esa acidez baja es debido a la altura que tenemos nosotros, 500 metros de altura que estamos produciendo, ¿no? Sobre el nivel del mar. Pero si este café fuera producido a los 800, 1000, 1200, tendríamos esa acidez un poco más pronunciada. Entonces a los extranjeros les gusta eso. Que sea más ácido. Más ácido, así. Más fuerte. Así es. Pero nuestro café, si nos damos cuenta, es un café espeso, tiene cuerpo, ¿no? Y tiene dulzura. A ver. No necesita poner azúcar, digamos, ¿no? A ver, vamos a... Ahora me toca a mí, pues, ¿no? Métale. Hay que disfrutar el café. No se siente amargor. No. No hay suavito. Es suavito, suave. Para mí está muy bien. Sí, ¿no? Qué rico es disfrutar el café de Yapacaní. Tiene un sabor único y le invitamos a visitar. Está frente al hospital de primer nivel y también hay otros sitios donde nuestros caficultores se dedican a la comercialización de forma artesanal. Hemos reportado para Teleenfoque.